Bueno, muy buenas a todos. Estamos en Score. Hoy es día 14 de octubre y salía justo hoy a la venta, el día de lanzamiento. Además, se adelantó una semana. Yo tenía en mente que era el 21 de octubre, pero no, lo han adelantado una semana, curiosamente. Me enteré hace pocos días. Se lo comenté a José también, pero él ya lo sabía. Yo no me enteré. Y además, la hora muy rara, porque ha salido a la venta o se han quitado el embargo del título a las 12 del mediodía. Yo desde esta mañana a las 12 del mediodía ya podía haberlo empezado, pero al final no he podido entre una cosa y otra. Así que lo empezamos ahora, que son las 9 de la noche pasadas aquí en España. Y vamos a ver qué tal este score. Tiene muy buena pinta, al menos va muy en mi estilo. Título que presuntamente estamos en el espacio exterior, alienígenas. Tiene un aspecto gráfico, un diseño artístico muy a lo Alien, porque de hecho se basaron en el creador de Alien, H.R. Giger, creo que se llamaba, ¿verdad, José? Así que pinta muy muy bien para los que somos amantes del género de la ciencia ficción y del terror, porque también tiene toques de terror. Y veremos a ver lo que nos encontramos aquí. No hay prácticamente narrativa, por lo que yo sé y he visto y he leído. Prácticamente vas tú solo, empiezas de cero, no sabes quién eres, no sabes dónde estás, no sabes lo que hay que hacer, no sabes absolutamente nada. Y a partir de ahí empiezas en un lugar tenebroso, lúgubre y muy hostil. Así que vamos a fliparlo seguramente muchísimo. Vamos a encontrar listo. Correcto. Así que vamos a empezar de cero. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos al menú. Vale, vamos a ajustar el brillo. El brillo siempre me gusta meterle mucho. Como siempre dice la gente, que se oscurece mucho en las plataformas. Así que le vamos a dar, no el máximo, pero le quitamos un puntito. Yo creo que ahí estará bien. Vale, confirmar. Y este es el, exacto, este es el menú que hemos podido ver los que hemos estado pendientes del título durante estos días y semanas incluso atrás, que ya se filtró a la prensa. Que es este pedazo de alienígena con, que está como durmiendo ahí. No sabemos ni a lo que se agarra, no sé. Va a ser un título muy, muy singular, muy particular, la verdad. El sonido es muy importante. Con lo cual, volumen a tope. Y si es de noche, mejor. En este caso, yo me esperaba la noche porque caza más con el título, ¿eh? Así que vamos a ello. Vamos a ver ajustes que hay aquí. Controles no lo voy a tocar. Vídeo. Está el brillo, que lo hemos tocado. Desenfoque, no lo voy a tocar. Audio. Mezcla de sonido. Tenemos cine, televisión, pantalla. Y nada más. Por defecto, cine. Vamos a dejarlo en cine. Volumen maestro al máximo. Hay que nos revienten los tímpanos. Idioma español. Perfecto, esto ya estaría todo. Por lo que he podido ver y leer, como he dicho, creo que no tiene mucha narrativa, no habrá muchos diálogos, supongo. Así que no creo que sea muy importante el tema del idioma. Pero bueno, lo ponemos en español por lo que pueda ser. Vámonos. Comenzamos, jefazo. Comenzamos, Scorn. Vale, ha despertado. Y somos nosotros, ¿verdad? Sí. Por cierto, es en primera persona. Acabamos de caer. Hemos caído por un desfiladero, tío. Como una especie de cueva. Nos hemos pegado un golpetazo muy fuerte y hemos quedado inconscientes, por lo que parece ser. Y somos un alienígena, tío. Me flipa. Parece ser que somos un alienígena. Con forma humana, pero yo diría que somos un alienígena. Solo había que ver el aspecto que teníamos. Vale, me está vibrando el mando, ¿eh? Empieza la cosa. Sí, es que tiene manos humanas, tío. Y los pies, todo. Es que es aspecto como humano, ¿eh? Vale.
Tengo que decir que esto yo ya lo he visto. Al principio veo que es lo mismo que se ha filtrado a la prensa y a los influencers. Así que yo, este primer tramo, que no sé si era media horita o así, eso yo ya lo vi. Vale, nos vemos el cuerpo. Sí, totalmente. Somos un humano, yo diría, en forma de humano, pero por la cara parecía alienígena. No sé, una mezcla rara, un híbrido, tío. Y esas son las compuertas que hay aquí. Que no sabemos lo que es este lugar. Estamos en un planeta que no sabemos ni cuál es, ni en qué zona está del espacio exterior, ni cómo se llama. No, es que no sabemos nada. Ahora, el escenario, tío, es bestial, ¿eh? Se ve bestial, José. Vale, con L1 corro más. Bueno, no es L1, pero yo como estoy acostumbrado al mando de play. Vale, es que es super alien, tío, ¿eh? Es super alien, ¿eh? Creo que somos un engendro o una creación. Podría ser José, ¿eh? Y somos, ya digo, somos mitad humano, mitad alienígena, parece ser. ¿Y has visto cuando hemos empezado que había como un terreno desértico en este planeta en el que estamos? Que se ha visto como una especie de nave espacial que parecía Prometheus, tío. Es que esto es una oda a los que nos gustan la ciencia ficción y todo el tema alien, sobre todo, ¿eh? Me flipa, tío. Tiene un diseño artístico, tío. Buah. Espectacular, tío. Vale, hay que ir ahora mirando bien todo, porque son pasillos muy similares todos. Hay que orientarse bien, porque aquí es muy fácil perder la orientación. Así que tendremos que ir mirando bien todo, ¿eh? Muy observadores, como decía José. Son como especie de unas máquinas, no sé. Es como una tecnología alienígena que no conocemos, tío. Mira cómo de ahí se va ahí. Están como unidas, tío. Una especie de serpiente, tío. Todo muy, muy raro, muy extraño. ¡Wow! ¡Qué guapo esto, tío! Se ve bien y se oye bien, ¿verdad, José? Tú, si hay algo malo, me lo dices. Estoy viendo en una pantalla gigante. ¡Wow! ¿Cómo se ve? Se ve guays, ¿no? El gameplay. Vale, aquí tenemos una bifurcación. ¡Hostia, el sonido! Es como si hubieran movido algo, tío. Ya os comento que yo suelo jugar muy tranquilo, ¿eh? Y sobre todo este tipo de historias. Me gusta ir tranquilo, sin prisa. Hay que ser muy observadores, como he dicho antes, mirarlo todo muy bien. Es una cosa muy anómala lo que estamos viendo, algo que se sale de lo normal. Así que hay que prestar atención a todo. Tiene mucho puzzle, además, este juego. Así que yo ya aviso que los puzzles soy un poco torpe. Vale, no lo podemos abrir. Se me dan bastante mal los puzzles, así que veremos cómo me salgo de ellos. Pero bueno, con paciencia, no hay ninguna prisa. Vale, eso es como una especie de atril, digamos. Y podemos ver toda la panorámica que hay aquí enfrente. Y hay como una especie como de un humo verde, tío. Un color así como verdoso. Vale, vamos por este pasillo de aquí a ver qué encontramos. Todo esto es como piedra, es roca, ¿eh? O sea que en este planeta en el que estamos es rocoso, en parte. Al menos estas paredes son de roca. ¿What? ¿Qué cae ahí? Arena, quizá, ¿no? Vale, aquí este pasillo acaba. Hostia, qué guapo, mira. La altura que hay, ¿eh? Se oye el aire ahí arriba, ya estamos ahí al exterior. Y esta sí que podemos interactuar con ella, con esta compuerta. Me iré haciendo con los controles poco a poco. Es que no sé cómo va, ¿eh? O sea, poquito a poco. ¿Aceptas un consejo técnico? Sí, claro que sí. Claro que sí, José. Vale, no se abre esta puerta, esta puerta no se nos va a abrir, parece ser. Vale, pero mira lo que ha pasado aquí. Ah, vale, no, ya hemos pasado. Vale, es que justo he mirado, José, cuando me has hablado al chat y me he perdido lo que ha pasado. Vale, hemos cruzado la puerta, perfecto. Tendré que estar muy atento a la historia, ¿eh? No podré mirar mucho el chat. Así que lo que me tengáis que decir, decídmelo rápido. Porque si no, me pierdo cosas en un momento, como acaba de pasar. Vale, aquí hay una especie de mecanismo con una luz. A ver. Aquí es donde mete la mano, vale, sí.
Vale, sí. Nos ha incrustado como una especie de, ¿cómo decirlo? Un brazalete con una especie de pincho. Que eso nos puede hacer servicio, no sé si para atacar o para abrir puertas, etcétera, etcétera. Qué curioso, qué guapa la silla, tío. Es una silla en forma de retrete, tío. Flipa, si quitas el desenfoque en movimiento en ajustes, ganarás nitidez de imagen al moverte y girar la cámara. ¿Ah, sí? Perfecto. Vamos a mirarlo, ojo, ese momento. Ajustes, vídeo, desenfoque. No quiero. A ver ahora. Establecer y ve ajustar. Vale, a ver si se ha guardado. Sí. Vale, así ganamos nitidez. Ahora lo iremos viendo. Tú me vas diciendo, José, cualquier cosa que veas que se pueda mejorar, yo lo hago. Vale, tenemos en el brazalete, le vamos a llamar de momento, del brazo, que acabamos de conseguir. Que será como un abrepuertas, me imagino, por lo que yo pude ver en aquel teaser, aquel gameplay de media hora. Mira, tío, esto. ¿Qué coño serán estas cosas, tío? Es que claro, estás en un mundo, en un sitio que nunca has estado, que nunca has visto, que vas muy perdido, tío. Y al principio vas que flipas con todo lo que ves, tío. Vale, otro mecanismo aquí, a ver. Parece ser que a la derecha va la mano. Dirección, usar. Muchísimo mejor en imagen ahora. Perfecto. Gracias, José. Vale, con esto abrimos la puerta, ¿no? Se ha abierto un encaje, pero el otro no. A ver, usar. Así selecciono este. Aquí no me hacen nada. Dirección izquierda. Vale, pero no me hace nada. No. Vale. Con este gatillo pillo este. Y con este. A ver cómo cojo el otro. Ahí, coge el otro. Vale, pero solo puedo desenganchar uno. Por lo que veo. Sí, eso parece. Así abro, así cierro. Vale, es que usar te pone ahí, pero no, es la A, tío. Es la A, pero no pone la A. Te pone un círculo en blanco. Abajo a la derecha, como estáis viendo. Vale, así abriríamos este cierre. Y ahora, para llegar a la otra, le tendría que ir aquí. No, pero no me deja cambiar ahora. No me deja cambiar ahora. Ahora sí. Hostia, es duro, ¿eh? Al principio es duro, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Para pillar el rollo es durísimo. Ahora. Vale, y ahora soltarme de aquí. A ver, soltarme, no me dice cómo. A ver. Salir. Ah, vale, que está ahí abajo. Lo que pasa es que yo no lo veo. Yo no lo veo. Tengo que saber por eso cuál es el de salir. A ver, un segundito. Que tengo abajo el marcador del stream y no lo puedo ver. Lo voy a cambiar de sitio. Lo voy a poner arriba a la izquierda, ¿vale? Un segundo. Ahora se pondrá la pantalla, se irá. A ver. Vamos a ir aquí un momento. Aquí. Ahora. Vale, ahora sí. Ahora sí. Es que yo tengo el marcador abajo a la derecha del stream. En la Xbox. Entonces me estaba tapando lo de salir. Lo de salir yo no lo veía. Ahora, si la A es usar, salir me sale como un círculo en medio. A ver si me lo pone aquí. Apuntar, correr, mover, recargar, cambiar, cancelar. Cancelar la B. Vale, es la B. Es que ahí abajo no pone la B, tío. Es la B aguantándola, vale, presionándola un rato. Vale, perfecto. Hay que ir pillándole el rollo, ya lo he dicho al principio. Y esto es muy diferente a cualquier otro juego. Entonces, vale, cuando lo suelto se cierra. Cuando lo suelto se cierra.
Entonces, se supone que tendré que pasar rápido, ¿no? Porque aquí no veo yo nada que pueda hacer para pasar si no. Vale. Vale. O sea, hay que pasar rápido antes de que se cierre. No veo otra opción. Vale, pues volvemos a entrar aquí. Hago así. Hago así. Para aquí, por favor. A ver si me deja. Joder, es un poco el control. No sé si te acuerdas, José, de cuando te jugaba yo al Visage, que siempre decía el puto control, que me da por saco. Pues estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Vale, salir, la ve. Me suelto. Y paso. Ahora. Control durillo, ¿eh? En Xbox, gente. Muy durillo. De momento, control muy durillo, tío. A ver si nos hacemos con él. Wow, qué pasada el sitio, tío. Scorn. Esto es Scorn. Una paranoia total. Mira, como un tentáculo por aquí. Es que esos sonidos son alienígenas totalmente, tío. Dios. Voy a quedar loquísimo viendo esto, tío. Estoy observando todo bien. Guau, vaya estructura, qué guapo, tío. Vale, eso es un gancho. Dios, y ese ruido, tío. Es como de arriba, tío. Yo diría que viene de arriba, ¿eh? Sí, viene de arriba. ¿Qué habrá ahí fuera, tío? Madre mía, no quiero ni saberlo. Vale, vamos a mirar bien toda esta pedazo de zona, tío, que es gigantesca. A ver qué hay abierto, a ver qué no hay abierto. Esto es una pedazo de compuerta. Uf, sonido por el momento sube, de intensidad. Otro mecanismo aquí. Buah, chaval, y esto se bifurca en toda esta zona, tío. Vale, a ver, compuerta aquí, otra zona aquí. Zona central con escalera por el medio. Y por aquí vamos a ver si hay algún paso más. Sí, sí que hay, tío. Madre mía, es enorme esto, tío. Madre de Dios. Aquí es muy fácil perderse y desorientarse, es lo que yo decía. Porque es todo muy similar y con muchas bifurcaciones, tío. Muchos caminos, tío. Así que vamos a hacer como una hoja de ruta. Empezaremos por un sitio e iremos haciendo. Si no, aquí es que te vuelves loquísimo, loquísimo. Vale, vamos a tomar de referencia la silla. Vamos a tomar de referencia la silla y el gancho. Y a partir de aquí vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, primer camino, este de aquí. Vamos a ver qué hay. No tenemos nada de momento, ¿eh? Ni armas, ni nada de nada. No es un título de acción, ¿eh? También os lo digo. No esperéis aquí un Call of Duty. Porque esto no tiene nada que ver. Vale, a ver por aquí. Vale, esto es como un mirador para poder ver a través de aquí las otras zonas. Vale, este está cerrado. Este camino ya lo descartamos. ¿Y qué es esto, tío? Mira, la sombra nuestra, ¿eh? Somos un puto marciano, ¿eh? José, te lo digo. Tenemos más pinta de alienígena que de humano. ¿Todo bien de momento, José? ¿Se ve bien? ¿Sigue todo bien? Esto, mira, es una abertura. Alguien rompió esto. Esta está intacta, pero esta está rota. No sé qué es. Un tipo de máquina, tío, no sé. Vale, aquí hay luz. A ver qué esto qué es. Nada, no se puede interactuar con ello. Se oye un ruido por eso. Se oye un ruidito, tío. Aquí es que te pierdes muy fácilmente, ¿eh? Seguro, ¿eh? Lo veo todo muy igual. Estos son como sillones también, tío. Una calavera.
Esqueletos. Esqueletos, aquí un montón de cadáveres, acumulados aquí. Aquí hubo una matanza seria. Lo que no sabría decir, parecen humanos, esqueletos humanos, diría yo, ¿eh? Tienen forma humana, al menos. Por aquí, nada. No tenemos linterna, ¿eh? No llevamos absolutamente nada. ¿Se ve perfectamente? Ok. Se oye bien, ¿no? Vale. Aquí, esto que son vísceras, tío, dentro de. Como una especie de. Cesto, tío. Sí, es un cesto como con vísceras dentro. Super creepy todo, tío. Vale, hemos llegado aquí, que hay unos raíles. Mira, otra calavera de aquellas. Otra máquina ahí. Madre mía, qué locura, todo lo que hay aquí. A ver, vamos a ver esta máquina. Vale, esta máquina nos va a servir para usar este gancho, ¿vale? Usar hemos dicho que es la, ¿vale? Muy buenas, Willy, brother, ¿cómo estás, mi hermano? No me saltó el directo, que me he perdido. Sí, es que Twitch a veces no notifica. Pues te has perdido 20 minutitos, más o menos. Porque hemos estado hablando José y yo al inicio, unos 7 minutos, esperando a Horus, a ver si venía o no. Está hoy, se encuentra un poco mal, pero seguramente pasará. Pasará por aquí de aquí un ratito. Y nada, estamos en un planeta, supongo yo, porque no puede ser otra cosa. Alienígena, no sabemos dónde. Perdidos en la nada. Y hemos aparecido en este lugar. Somos una especie de humano alienígena. Una mezcla, parece ser. Y aquí estamos, sabiendo a ver qué ocurre, qué pasa, quién somos. No sabemos nada, Willy, absolutamente nada. Así que vamos a ver si vamos poquito a poco. Sabiendo qué ocurre aquí. Vale, usar la era. Ahí está. Vale, estoy practicando para saber cómo va todo. Y salir la B, hemos dicho. Aguantar. Vale, entonces tenemos este gancho, este brazo en forma de gancho que recogerá algo y lo puede situar entre esta silla. Parece ser que esto de aquí, que no sé exactamente lo que puede ser. Es como un carril que se lo lleva hacia allí. Está claro que era que esto es un sitio que comunica materiales o lo que sea. Y se lo lleva de un sitio a otro. Recoge y envía. Recoge y envía. Vale. Vamos a ver esta. Hostia, esta es la de la sierra. Esta sí que la vi yo también. Mira, mira, mira. Muchos más cadáveres que parecen humanos, como vuelvo a repetir. Tienen forma humana todos. Se acabó con las manos ahí, como en la cabeza, como diciendo, como sufriendo. Y aquí una sierra en esta máquina, que esto tiene pinta de ser lo que parece ser, una máquina de torturar. Vamos a ver si podemos usarla. Buah, ya te digo. Confirmadísimo, chicos, confirmadísimo. Eso es un cortacabezas, ni más ni menos. O sea, que aquí ha habido una civilización, o hay una civilización, que entre otras cosas se dedica a torturar, por lo que acabamos de ver, y a matar de una manera sanguinaria a la gente que hay aquí. O sea, ya sabemos por dónde van los tiros de inicio. Tenemos que ir con mucho ojo. Es muy espectacular, es que es muy Alien, tío. A los que nos gusta tanto Alien, esto es un homenaje a Alien, tío. Se nota que ha estado aquí basado en Giger, tío. Mira, mira, mira. No puedo hacer zoom de momento, por lo que veo. Se oye un sonido raro de debajo, tío. Es como si fueran vísceras, tío. Vale, aquí no podemos interactuar. Esto es como un martillo, una forma de mano. Con un puño agarrando lo que parece ser un martillo enorme, gigante. Y vete a saber tú de qué material está hecho esto. A saber qué recursos hay en este planeta. Vale, hemos visto esa zona. Vamos a seguir mirando. Aquí hay que ser muy observador y mirando todo muy bien, poco a poco. Vale, esta era la compuerta principal enorme, que en teoría es por aquí el paso, ¿eh? Vamos a ver si nos deja hacer algo. Más que torturar, es cortar.
Sí. Cortar, cortar totalmente o torturar. Tanto monta, monta tanto. Vale, no se abre. Hace falta algo aquí para que se abra. Vale, y aquí tenemos otra. Aquí. Esta es de dos manos, ¿no? Sí, esta es de dos brazos, ya verás. Ahí está. No abre tampoco. Vale, aquí está la cuestión del asunto. Necesitamos una persona o un alienígena o lo que sea que se ponga aquí, abra una parte y otra que se ponga aquí y abra la otra parte de la puerta. Es como una puerta dividida en dos. Cada uno de estos mecanismos abrirá la parte izquierda y el otro mecanismo la parte derecha de la puerta y nos la abrirá completamente. Necesitamos encontrar algo, alguien que nos pueda ayudar a abrir esa compuerta. Vamos a ir por aquí a ver si vemos algo. Es muy creepy, muy hostil el ambiente que hay aquí. Estamos en un planeta alienígena, no sabemos en cuál, ni a dónde, ni por qué estamos aquí, ni quién somos. No sabemos una puta mierda, es que no se sabe nada. Solo sabemos que estamos en un lugar que es súper hostil. Me recuerda mucho a, también a Horizonte Final, que la he visto hace poco, José. Me recuerda mucho el rollito que lleva, ¿eh? Vale, ¿esto qué es, tío? Otra... como una excavadora, tío. Y ahí la luz exterior. O sea que hay oberturas, ¿eh? Hay varias zonas que está abierta. Dios, ¿y esto? Mira, estos son huevos, tío. Huevos como si fueran niños muertos dentro. Que solo queda el esqueleto. O sea que si tenemos esqueletos dentro de huevos, humanos no pueden ser este tipo de seres. Vale, a ver esta. Esta por aquí no me deja. ¿Por aquí? Vale, otro brazo. Vale, esto es otro brazo. Tiene un rail ahí. Y se mueve toda esta circunferencia. Vale. Se mueve toda esa circunferencia. ¿Podríamos coger algún huevo de estos del suelo o no? No, no se puede. Va hacia allí. Vale. Vale, esta máquina va hacia la máquina central, digamos, hacia la excavadora, la vamos a llamar. A ver. Hay que ir toqueteando, manipulando. Quizás hay que venir a esa puerta más adelante. Quizás hay que venir a esa puerta más adelante, dice José. Sí, 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 esa puerta hay que abrirla, José. Sí o sí hay que abrirla, esa compuerta grande que hemos visto antes. Vale, aquí hay un camino por la derecha, uno por el medio y uno por la izquierda. Vamos por la izquierda, vamos en orden. Este da al recinto central. Vale. Mira esto, Willy, qué espectacular. Mira qué maravilla. Ahora, la tecnología que tenían estos seres no parece muy avanzada. Es todo muy, muy de la época humana de hace muchísimos años. Estas especies de excavadoras, de brazos, que son robóticos, que los puedes mover y tal. Parece que sea una inteligencia humana más que alienígena, ¿no? ¿Vale? Y esto es un ascensor, tío. Hostia, qué guapo, chaval. Vamos a subir, a ver qué hay arriba. Tenemos que investigar, investigar, investigar. Qué guapo, tío. Qué guapo. Supongo que cuando está el ruido del movimiento de las máquinas y de la ambientación y tal, a mí se me oirá flojito cuando yo hablo, supongo, ¿no? Ahora sí que se me oye bien, pero en cuanto hay un, por ejemplo, el ascensor que mete una reverberación increíble, se me tiene que oír flojo. Vale, mira, hemos subido a la parte superior, planta más superior. Wow, tío, qué pasada, chaval. Es que te ves aquí, te ves pequeñito, pequeñito, ante tanta majestuosidad, tío. Es que es gigante esto. Es como un patio que hubiera aquí, ¿eh? Todo blanco, no hay sol aquí en este planeta, no hay luna, no hay nada, es blanco toda la atmósfera, tío. Cuidado, que no me quiero caer.
Vale, sí, esto ya lo vi. Esto es el puzzle. Esto es un puzzle importante para poder avanzar. Esto lo vi. Como dije, vi un gameplay que subieron algunos antes de que saliera el juego, hace ya unos días. Una media horita o así, solo lo que le permitían. Y este puzzle salía. A ver si me lo puedo hacer. Que va con esos huevos de ahí. Vale, a ver, voy a toquetear aquí. Ponemos las dos manos. Y vemos que ahí está el gancho típico que hemos visto antes, que agarra o intenta agarrar eso que parece como un huevo. A ver, un segundito que se me ha parado esto. Vale. Intenta agarrar eso que parece un huevo y no lo puede agarrar. Vale. Vamos a la otra, a este mecanismo de aquí. Usar. Vale. Vale, con este agarro. Y con esto lo muevo, con la palanca. Vale, entonces. Tenemos ahí uno que tiene el huevo. Lo que no sé por qué no lo ha cogido antes. Eso es lo que no me. A ver, vamos a dejarlo un momento. Vamos a hacer la prueba de nuevo con la primera. Con el primer mecanismo, con este. Ahí porque no lo coge ahí. Ahora, vale, lo tengo que coger yo, ¿no? No, no, no lo pilla, no lo pilla, tío. No lo pilla, no lo pilla. No lo pilla, tío. Imposible. Vale, por aquí. Lo pillo yo con este, por ejemplo. No, no lo coge tampoco. A ver. Este tiene luz. Este de aquí tiene lucecita. A ver si lo coge. Vale, este sí que lo coge, entiendo. Vale, perfecto. Si os fijáis, tenemos como una especie de huevos, un montón de como huevos, vamos a llamarlo. No sabemos qué coño es, pero tiene forma de huevo. Y si os fijáis, ese que yo acabo de coger tiene como dos luces, como si fueran dos ojos iluminados. Y si tiro para atrás, aquí tenemos otro que también tiene como dos ojos iluminados. ¿Lo veis? Enfrente del gancho. Y los demás como que no tienen ojos. Vamos a llamarlo ojos a eso. Pues vamos a coger uno que tenga iluminación y mi idea es intentar llevarlo al primero, al que no ha podido coger antes, o sea, a este. ¿Vale? El tema es cómo llegar ahí con uno de ellos. Por ejemplo, si yo cojo este de aquí, lo puedo mover hasta aquí, pero no lo puedo mover para adelante, no me deja. Hay que hacerse camino. Hay que hacerse un hueco. A ver. Esto lo puedo retrasar. Vale, ya lo tenemos. Si este lo cojo y lo subo. Sí. Ahora para aquí. Y ahora para aquí. Ahí lo tengo. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Ahora lo abandonamos el mecanismo y miramos a ver si ahora lo coge el gancho principal del primer mecanismo. No, está bien, se te oye bien. ¿Se me oye bien? ¿Va bien todo, Willy? José me ha dicho que sí. Vale, vamos a probar ahora a ver si este mecanismo nos lo agarra el huevo, que antes no había manera de cogerlo. Sí, ahora sí. Ahora sí, pero se rompe. Esto ya lo vi yo. Y aquí viene el problema. Ahora hay que hacer llegar el que nos queda de las dos lucecitas que he dicho que son como ojos al mismo lugar para que en ese caso sí que lo pueda agarrar. O sea que vamos aquí de nuevo. Y ahora viene la complicación. Hay que llevar este. ¿A dónde estabas, amigo mío? Aquí. Este hay que llevarlo hacia allí. Vale, aquí no puede pasar ni para adelante ni para atrás. Si retraso estos, a ver. Este no se mueve tampoco. A ver, este. Este solo lo puedo traer hasta aquí. Más no tira para atrás. Este no tira para atrás. Estos para adelante o para abajo o para arriba. No, a ver, este de arriba.
Claro, esto no. Vale, ya entiendo. No pueden pasar porque aquí está cortado. ¿Veis? Ahí no hay paso, está cortado el tronco ese, que parece como un tronco que va uniendo. Este sí que no está cortado, debería de dejarme, pero arriba no puedo por eso. ¿Y este va solo? Sí, este va solo, pero no me deja más para atrás, que eso sí que no. ¿Ves? El gancho acaba aquí, más para atrás no puedo. Ahora hay que romperse un poco la cabeza para pillarle el tema a esto. A ver, este de aquí lleva dos. Tendría que bajarlo. Ahí no puedo bajarlo. Porque este de aquí me está molestando. Si este lo subo, ya no me molesta. Y luego este. Este sigue yendo solo, pero no se mueve. Y el de abajo. Este no se mueve. Este sí, vale. ¿Este lo puedo tirar para atrás? Sí. Entonces, este. Este va con doble. Vale, entiendo. Va con doble. Y este va solo, ¿no? Sí. Este puede unirse aquí, pero ahí no puede tirar. O sea, está guapo, ¿eh? Te tienes que romper la cabeza, tío. Mola, mola mucho, tío. Mola mucho eso. ¿Estos cuántos son? Este no se mueve de aquí. Este parece que son dos. Vale, espérate, ya lo he visto, creo. Este, si lo tiro para adelante, este lo puedo tirar para arriba. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Si este lo puedo subir y lo tendría que seguir subiendo más hacia arriba. Sí, lo tendría que seguir subiendo más hacia arriba, me parece a mí. Sí, porque por aquí a la izquierda no puedo ir. Vale, entonces estos dos tengo que moverlos más. Esto por aquí. Luego, luego, luego. Estos. Este está solo. Este me lo puedo dejar aquí, por ejemplo. Este de aquí es el que me va a dar por saco, ¿eh? Hay que tener paciencia para sacarlo, me encanta, tío. Vale, ya podemos subir estos. El rollo es que lo meta por esta, se supone. Tendría que tirar este para atrás. A ver. Este solo puede subir por aquí, irse por ahí, por aquí, pero por aquí no cruza, porque no hay agujero. Vale. A ver, a ver, a ver. Esto es de agudeza mental, tío, ¿eh? Son como esos problemas de agudeza mentales que tienes que resolver, tío. Están guapos, tío. A ver, esta me la quito de ahí, que no me moleste. Entonces, ¿cómo tiro yo esta para allí? Llevándome esta. La dejo aquí de momento. No, tendría que poderla dejar ahí, pero no puedo. Estos de aquí de momento me molestan. Si hago así. A ver. Vale. Vale, pero por ahí no me va a pasar el otro. Me cago en la hostia, claro. Este aquí. Pero este no lo puedo mover. Este no mueve más para aquí. Este sí que mueve para aquí. Se lo dejo ahí, pero esos dos. Claro, está guapo porque te vienen algunos en forma vertical y otros en horizontal.
Entonces eso te jode mucho el tema, te lo complica mucho. El que yo tengo, que me interesa, que es este, es en vertical, la forma que tiene. Mira, ahora este lo pasamos para atrás. Este para arriba. Y para atrás. ¡Buah! Pero no cruza porque abajo falta otro. Cago en la puta, por poco, tío. Sí, porque ahí falta un enganche. Si no, sí que cruzaría. ¿Y aquí puede bajar este o no? Sí que puede bajar, vale, perfecto. Entonces hago así, me llevo este para aquí. Este ya me lo subo. Ya podría llegar hasta aquí, pero me quedarían dos pasos más. Solo dos pasos más y lo tendría. Vale, tendría que intentar llegar. Tendría que meter este abajo del todo de este, aquí. Si este me lo llevo aquí. Y este me lo llevo aquí. Este. Entonces este ya lo puedo meter ahí. Vale, pero tiene que subir primero. Hostia, te lo ponen jodido los cabrones, ¿eh? Vale, este. Para allá. Este. ¿Para qué? Y ahora, y ahora, y ahora. Claro, pero ese tendré que subirlo hasta arriba. Vale, lo veo. Hasta ahí lo veo eso. Si hago así. Y este lo subo. Y me lo quito de en medio. Y este hago así. Primero tiene que ser el de 3. Y luego el de 2. Y ya lo tendría. Casi, casi. No, ya lo tengo. Ya está, creo. Casi lo tengo. Tengo que sacar el de 3. Si saco el de 3 que tengo aquí abajo, lo tenemos, chavales. Bueno, este es de 3, pero son 2 y 1. 2 y 1. Por ahí no va a poder pasar. Tengo que meterlo aquí. Ese subirá, pero me resta uno. Tenemos que sacar estos dos y el otro que queda abajo. El tema es tenerme que llevar estos para atrás, entonces. Pero claro, estos no van a ir para atrás más. Tendría que coger y meter este aquí. Este aquí. Este, pasarlo ahí, que para eso tengo que quitar esto. Ahora te veo. Vamos bien. Vamos bien. Ahí. Ahí, vale. Y este bajo, tiro para aquí. Este lo cojo. Lo tiro para aquí. Vamos, que lo tenemos. Porque ahora este lo tengo que subir. Lo tengo que subir. Lo tengo que bajar. Ah, vale, pero aquí me molesta este, me cago en la hostia. Vale, y si hago así. Si hago así, lo pongo abajo, no va a pasar. Pero si hago así. Y cojo este. Y cojo este. Claro, este es el púas, tío. Este es el que me toca las narices. Porque lo puedo subir aquí y perder también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, más fácil aún. Mira, ya está, ya lo tenemos, ya verás. Lo dejo así, salgo. Creo que ya lo tengo, ¿eh? Muy buenas, Juanlu, muy buenas. ¿Qué pasa, brother? Estoy aquí volviéndome loco con este puzzle, pero mola un huevo, tío. Muy de agudeza mental, que a mí me encantan, tío. Como un sudoku, tío. Ahora, ese me lo quiero quitar de en medio. A ver si lo puede sacar. Vale, pero no lo coge. Me cago en la puta. Vale, claro. No lo coge si no tiene luz. Vale. Le quería hacer la trampa yo a la máquina, pero esta máquina es alienígena, de tonta no tiene un pelo. Seguro que más lista que nosotros, los humanos. Vale, hay que sacar este huevo de aquí como sea. Este. Este hay que sacarlo de en medio que no moleste. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Si yo subo este. Ahí no puedo porque se me molesta, pero si yo este lo bajo. Claro, ese es un púas, tío, el mierda huevo este. Ah, ¿lo puedo bajar aquí? No, tampoco. Tendría que llegar hasta el otro. Pero claro, aquí ya no puedo avanzar porque este precisamente me da por culo.
Vale, lo bajo aquí y luego giro. No, tampoco, me va a dar problema. Me va a dar problema, necesito un hueco, tío. Necesito un hueco todavía. Tengo que conseguir un hueco, sí o sí. Vale, espérate, ya lo tengo. Joder, es más fácil de lo que parece, realmente creo. Si yo dejo este aquí. Claro, pero ahí no va a pasar. No, no va a pasar porque me bloquea el paso ese. Vale, pero si yo tiro. Es que ese no baja. Ese no baja. Es que está el hueco perfecto. Es que está todo contado al milímetro, tío. Yo tengo que subir ahí como sea. Pero luego me hace la putada todo el rato este. Y me sobra uno. Me sobra uno. Este es horizontal. Y ahí necesito pasar. Y vale, y si meto este ahí. Puede ser que sea metiendo este ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, si este lo meto ahí. No, porque aquí no va a pasar este. O sí, espérate. No, porque luego ahí no puedo bajar. La puta madre, es lioso, ¿eh? Es lioso, tío. Este aquí. Este me lo saco. Vale, pero me está dando por culo otra vez. Otra vez me va a dar por culo ahí. Otra vez me va a dar por culo ahí, porque ahí. Si subo ese, pero el otro hueco lo pierdo ahí. A ver si este lo tiro más para la derecha. Ah, claro, pero eso no pasa por ahí, por ese. Si este lo subo y lo bajo hasta ahí, luego me bloquea el otro. Me cago en la hostia. Vale, espérate. Y esto. Este lo podría subir ahí también. Se supone. Claro, no, es que es imposible. Así no se puede. Pues por más que lo baje, vuelvo a tener la misma. ¿Ves? Por más que lo baje, vuelvo a tener el mismo problema. Si puedo bajar el otro, a ver. Si bajo este, se queda aquí. Pero no baja otro porque no hay otro. Ese tiene que ser individual. Sí, ese tiene que ser individual. Va a estar jodido esto, ¿eh? El puto puzzle. Es de mucha paciencia, tío. O te lo haces a la primera o te puedes tirar rato, ¿eh? A ver. Subiendo este para arriba. Claro, ese lo puedo pasar abajo, pero el otro me va a seguir dando por culo. Este lo tengo que sacar de ahí como sea, tío. El tema yo creo que es sacar este. Esta es la clave, sacar este de aquí. Esa es la puta clave ese de ahí, tío. Espérate, vale. Y si puedo bajar este ahí. No puedo bajar este ahí. Que ese es vertical, ¿no? Vale, espérate. Este lo meto aquí. Este lo saco de aquí. Este lo paso ahí. El mío, ahora, este es el que me va a dar por saco. Me va a dar por saco. Claro, porque este necesito dos ahí. El
mío lo tengo ahí justo. Vale. Este es el que me interesa. Si este lo bajo. Tendría ahora. Es que se me va a seguir ocupando un puto sitio. Vale, pero ya sé lo que puedo hacer. Mira, ya creo que ya está, ¿eh? Pues si yo subo este aquí. Creo que ya lo tengo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mira, sí. Puede ser. Ah, no, porque me queda ese último. Lo tengo que bajar ahí. Vale, pero es igual, ya está. Ya está. Hago así. Lo hago, dejo aquí. Y este hago así. Y lo dejo aquí. Ahora sí. Chavales, por fin, me cago en la hostia. Creo que ya está. Ahora, coño. Vale. Bien, joder. Además te da satisfacción cuando lo consigues, tío. Me cago en la hostia. Ahora sí, creo. Cógeme el huevo, por favor. Nunca mejor dicho. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Y hay una criatura dentro, ¿eh? Hay una criatura dentro, ¿eh, Willy? ¿José? Mirad, una criatura bajando dentro del huevo. ¡Qué cosa, eh! ¡Madre mía! Bien, bien, bien. El primer puzzle hecho. Vale, ya está. Nos vamos a encallar muchas veces en esta aventura, ¿eh? Muchas. Estamos ahora usando una tecnología que no es humana. Se supone. Estamos en un planeta alienígena. Con lo cual hay que hacerse con los mecanismos y con la complejidad que lleva eso. Por eso al principio, sobre todo, nos va a costar mucho, mucho, mucho tiempo al menos. Habrá que insistir, 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 insistir e insistir. Vale, ahora ha bajado una criatura dentro de esos huevos. Habían criaturas, porque ha bajado una criatura dentro. O sea, una cosa de locos. Y ahora hay que ver a dónde la ha llevado. Así que vamos a buscarla. Se ha ido para abajo, con lo cual, si no recuerdo mal, cogimos el ascensor y subimos a la planta superior del todo de esta... Vamos a llamarlo nave, porque no sé dónde coño estamos. Así que habrá que coger el ascensor que cogimos para volver a bajar, ¿no? A ver por aquí qué hay. La verdad que la ambientación, tío, es una pasada, tío. Es flipante. Que le guste el tema alienígena y ciencia ficción, le va a flipar esto. Esta es otra puerta que no podíamos abrir, ¿no? A ver. No, necesitamos algo para abrirla. Vale. Llevamos una horita, ¿eh? De score. Me lo estoy pasando de puta madre, tío. Muy guapo, tío. Muy de tranqui. Que mola un huevo, tío. Así de chill, vas re... Sobre todo explorar, explorar, explorar. Como mola la música, tío. Vale. Estoy buscando el ascensor y a la vez mirando si hemos visto todo o no. Porque hay mucho pasillo y son muy similares todos. Con lo cual... Lo que te quiere conseguir es que te confundas, que no sepas dónde estás. Esta tampoco la vamos a usar, ¿no? No. Que pierdas la noción del tiempo y de dónde estás. Eso es lo que quiere conseguir. El lugar en el que estamos. Es todo muy, muy igual, como veis. ¿Y esos sonidos serán criaturas? ¿O será el lugar en el que estamos, que está como vivo y hace ese sonido? Wow, ¿y esto qué es, tío? Hostia puta, tío. Qué diseño más guapo, tío. Y más original. Por cierto, no se agacha el personaje por lo que veo, ¿eh? Impacta muchísimo ver este escenario, tío. Ver este lugar. Impacta, esa es la palabra. Impacto. Vale, esta era la zona central que hemos estado antes. Que es colosal, tío. Es enorme, es gigante. Aquí yo podía interactuar, ¿no? Sí, vale, esto es lo del puzzle, correcto.
Vale. Tengo que buscar el ascensor, chicos. Hay que encontrar de nuevo el ascensor. Creo que es la clave. Hay que bajar. A ver, que no me pierda. Por ahí acabamos de venir, por ese camino. Vamos a mirar por aquí. Tenemos dos caminos, el central y el derecho. Voy a ir por la derecha, que creo que no hemos ido. Vale, aquí está el ascensor, por fin. Estamos en la planta más alta de este lugar. Vamos abajo, de nuevo. Vale, volvemos abajo. Esto nos acordamos, ¿eh? La máquina excavadora que le llamé yo. Vamos a ver dónde ha caído esa criatura con el huevo, tío. Tenemos un... Corre mucho el personaje. Es como una especie de niño, tío, diría yo. Por cómo corre y tal. Y la altura que tengo. Como si fuéramos una especie de... juvenil, no sé, no de mucha edad. La criatura que somos nosotros. La compuerta, ¿eh? Esta es la compuerta que nos interesa pasar, que está cerrada. Es magistral, tío. Es que es súper majestuoso esto, ¿eh? El martillo aquel que vimos. Por llamarlo de alguna manera, claro, porque eso es una forma que no es humana. La sala de torturas con la sierra. Va bien que vayamos volviendo al mismo sitio para ir recordando y recordando y recordando el lugar, cada sitio, cada punto, cada zona. Esto también lo vimos, que eran como calaveras. Sonido como a hierro, tío. Diseño gráfico es una puta pasada, Willy, tío. Es increíble. ¡Hombre, jefa! ¡Preciosa! Recién llegas en la primera horita que llevamos de Score. Y la verdad que yo al menos me lo estoy pasando de puta madre, tío. Es una cosa de locos. Muy guapo, tío. Ambientación. Simplemente la ambientación que tiene es para jugarlo. Mira, mira, mira este sitio. No hemos pasado por aquí antes, ¿eh? ¿Qué es ese ruido, tío? Ah, es la criatura esa que hemos sacado, ¿eh? Del huevo. Está por aquí. La oigo. Está por aquí, no, que no la veo. Ah, ¿está aquí? ¿Es eso? Está ahí, tío, míralo. Está ahí, hay que cogerlo. Hostia puta, qué locura, ¿eh? Vale, hay que cogerlo con el gancho ese, me imagino, ¿verdad? Tiene... sí, casi seguro, es que tiene que ser eso. A ver, esta máquina me llevará al gancho, me imagino. Sí. Vale, usar. Qué cosa más curiosa, tío, ¿eh? Vale, ya lo tenemos, ahora hay que bajarlo. Lo metemos en la silla. A ver si puedo. Izquierda, derecha, abajo, usar. Ahí. Mira qué cosa más curiosa, Willy, tío. Flipa, ¿eh? Vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Vamos a ver esta criatura, tío. Qué cosa más loca, tío. Mira. Tiene las piernas igual de largas que los brazos, tío. Y tiene forma humana. Tiene forma humana, pero como mutilada, tío. Forma humana, pero... Mira los ojos, los enormes que los tiene. Está como deformado, tío. Vale, esto es como una especie de carril que lo podemos mover por los carriles. Y habrá que llevarlo a algún sitio. Vamos a mirar un momento por aquí. ¿A dónde lo podemos llevar? Lo podemos llevar a esta máquina, por ejemplo. Que no sé lo que le va a hacer. Pero esto es como que absorbe algo. O sea, lo podríamos meter aquí. Si seguimos el carril, vamos a ver a dónde más lo podemos meter. Ahí hay un carril y aquí hay otro carril. A ver, el de la derecha, ¿dónde va? La derecha acaba aquí. Y aquí hay una silla también, pero no hay ningún mecanismo para usar. O sea que aquí no puede ser. Y si lo llevamos por el de la izquierda, por este. Por aquí llegamos.
Llegamos aquí. Lo podemos traer también a esta máquina. Sea, hay que llevarlo a alguna de las máquinas, a esta criatura, y hacerle algo. No sé el qué, pero hacerle algo. Supongo que él tiene la clave para poder acceder por la compuerta aquella grande. Necesitamos a alguien que nos ayudara a abrir aquella compuerta. Así que esta compuerta de aquí. Esta. ¿Vale? Esta compuerta no se va a abrir sin que alguien me ayude a abrirla. Aquí está el mecanismo para una mano, para un brazo. Y aquí el mecanismo para otro. En este caso para dos. Pero hay que poner aquí a alguien que te ayude o aquí. Entre los dos, abrir la compuerta. Uno solo abre una parte de la puerta. Y es este criatura, es este bicho que nos tiene que ayudar. El alienígena. No sabemos si es bueno, malo, no sabemos nada. Me tiene pinta de ser poco hostil, o sea, se le ve que no nos va a hacer daño en principio. Eso parece, no sé, no lo he visto yo muy agresivo, la verdad. Y encima, mira dónde está, es que está el pobre ahí metido, tío, que me da una cosilla, tío. Está embutido ahí como una como una cáscara, una carcasa, tío, de cascarón, parece que lleve. Vale, entonces lo vamos a llevar a la del final. A la del final del camino izquierdo. Es deforme, a lo mejor lo estira. Claro, es que esto, estamos en un lugar, ya lo hemos visto, que por lo que parece ser, esta civilización lo que hacía era torturas, estos seres. Así que nada bueno le va a hacer Willy, seguro, las máquinas estas a este bicho. Vale, aquí no podemos avanzar, hay un freno. Se gira y se queda aquí. Lo podemos usar en esta máquina. Y si no, en teoría puede seguir para allí. Y llevarlo hacia allí. Voy a mirarme la máquina central, que es la que maneja todo el tinglao aquí. Todo el cotarro. Aquí. Wow. Qué guapo, tío. Jefasa, qué flipada, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? ¿Ha visto qué diseño gráfico tiene? Que el diseño artístico es la cañas. Es de locos, tío. Aquí. Esta es la máquina central que nos va a mover los raíles. A ver cómo va esto. Tecnología alienígena estamos usando ahora mismo, ¿eh? Ojito. Vale, ¿dónde está nuestro colega? Nuestra criatura querida. Está allí, ¿no? Por lo que veo. Ampliar, usar, salir. A ver, ¿esto cómo va? Vale, así yo cambio. Él está ahí en medio, ¿veis? Ahí, justo ahí a la derecha de la línea mía blanca. Si yo le hago el camino, ¿veis? Lo puedo tirar para aquella máquina, o sea, para aquel carril de allí, o para este. Lo voy a tirar para este. Este era donde yo quería ir. Y aquí ya está bien el camino. Y aquí, si quiero, lo puedo llevar para allí. O sea, lo puedes llevar hasta allí, hasta aquí o hasta aquí abajo. Aquí hay otra máquina, se supone, porque hay otro camino. Vale, vamos a ver si lo puedo sacar yo ahora de ahí. A la criatura. Puedes mover la cámara por el escenario. Ah, vale, guays. No lo sabía. Tiene un aire a los escenarios a Agony, pero este no es gore. Bueno, que no es gore, jefa. Ya verás si es gore o no. En poco lo vas a ver. En poco vas a ver si es gore o no. Me quiero llevar a este buen amigo hacia allí. Entonces, ¿me deja cogerlo o no me deja? No, no me deja cogerlo esto, tío. Tengo que mover aquí. Tengo que coger esta máquina, sí o sí. Vamos a usar la máquina. A ver qué le ocurre con esta máquina. Flipa, tío. ¿Pero qué le ha hecho? Hostia, quiere salir como sea, ¿ves el pobre? Quiere salir, quiere salir. Lo ha pensado, le ha puesto como la carcasa más ajustada o algo así, ¿verdad? Puede ser. Mira, mira, la de sangre que le ha sacado al prensarlo, tío. Mira, 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 pobrecillo, tío. Tiene que estar sufriendo que te cagas ahí dentro. Lo ha prensado, pero bien, ¿eh? Digamos que estaba más sobrado, estaba bien, y ahora la ha metido adentro aún más. Flipa, mira el gore que tiene, jefa. Ay, dices que no tiene gore, ¿eh? Mira el gore que tiene. De locos. De locos.
Lo ha arreglado, lo has arreglado, dice el Willy. Willy, ¿qué te está pareciendo el Scorn? De locos, ¿eh? Vale, vamos ahora a esa maquinita. Quiero usarlo en esta máquina. Está sufriendo, mira cómo chilla el pobre tío. Bueno, chilla. Está quejándose, tío, está sufriendo, tío. No me gusta ver a una persona o a un alienígena que viene de buenas así, en ese estado, ya os lo digo. Ahora a ver si lo podemos ayudar de alguna manera con esta máquina. Yo le quiero quitar la carcasa. Quiero quitarle la carcasa. No me gusta verlo así. Le quiero quitar la carcasa que tiene, el caparazón ese. A ver si con eso se lo puedo quitar. Tiene forma de que se lo puedes quitar esto. No, pero no, no funciona. No me viene para aquí. No me viene para aquí la máquina. ¿Lo tengo que llevar aquí o cómo? A ver. Ah, aquí hay otra cosa. Vale, aquí hay otra cosa. Espérate. Esto es para. Vale, ahora sí. Claro, primero lo tengo que coger, llevarlo hacia allí. Y una vez allí, ya uso la máquina que yo quiero usar. Entiendo. Lo cogemos al amigo. Y lo quiero llevar hacia allí. Vale, hop. Ahí, súbete. Ahí. Cómo mola los movimientos y todo, tío. Ahí lo quiero meter. Vale, y ahora ya puedo soltar esta. Y me meto en esta. Ahora sí que manejo esa. Yo lo único que quiero es sacarlo de aquí, tío. Está aquí sufriendo, tío, dentro de eso, tío. Lo que no sé si esta máquina. Es que son máquinas de tortura. Yo no sé esta lo que le va a hacer. Hostia puta, la ha arrancado. Lo ha matado, tío. Flipa. Flipa, Willy. Claro, pero ¿qué quieres que hiciera? Es que esta, yo pensaba que lo podía, por la forma que tiene la pala, ¿ves? Por la forma que tiene la pala, yo pensaba que le podría quitar el caparazón, porque parece la forma del caparazón, que lo pudiera desencrustar del caparazón y sacarlo vivo, ¿sabes? Pero lo acaba de reventar. Es que había otra máquina que tenía la sierra, Willy. Nos llevamos el brazo, claro, con el brazo y la mano podremos activar la máquina aquella. Pues ha sido un sacrificio en favor nuestro para nuestra supervivencia. No podemos decir otra cosa. F por la criatura. Ya sabéis que yo no soy nada asesino ni nada de eso, pero es que estabas en un lugar en el cual tenías unas máquinas y cada máquina iba a ser una tortura distinta. ¿En cuál sufre menos? Había una que tenía una sierra, tío. Si lo meto en esa de la hoja de sierra, madre mía, no quiero ni verlo, ¿eh? Porque le corta la cabeza, seguro. No podíamos hacer mucho más por él, ¿eh, chicos? No podíamos hacer mucho más por él, la verdad. No sé yo qué hubiera pasado si lo hacemos de otra manera. Es que tiene que tener como diferentes finales o diferentes maneras de hacer las cosas. Eso mola mucho en una historia, que no haya solo un único camino, ¿sabéis? Eso a mí me flipa. Vale, vamos a la compuerta. En teoría la podremos abrir. Nuestro objetivo de momento es ir avanzando, ir saliendo de este lugar. No sabemos qué hacemos aquí, ni quién somos, ni por qué estamos aquí. Y lo único que sabemos es que queremos salir de aquí, queremos escapar de este lugar. Y lo único que hemos visto para poder salir de momento es esta compuerta enorme. Así que vamos a ver cómo va esto. Le metemos aquí el brazo de la criatura. No encaja. ¿Y aquí? No, aquí no me deja. Sí, a ver ahora. Vale, no, pero pasa igual. No, tiene que encajar por narices. Tiene que encajar la mano aquí por narices.
Ah, vale, ya sé lo que pasa. Le falta el brazalete como a nosotros a ese brazo. Así que hay que ir a la máquina de, digamos, brazalete le llamo yo, ¿eh? Aquella especie de, sí, de brazalete que tiene como una, como un pincho en el dedo índice, más o menos. Pues eso hace falta. Meterle el brazalete a la mano de la criatura. Ahora hay que buscar la máquina que hacía eso, que ahora no recuerdo bien dónde estaba. Vamos a mirarla. Aquí es donde estaba la sierra, claro. Es que lo meto aquí y qué es lo que le puede llegar a hacer. O no, o igual no se lo carga y con esta máquina lo que hubiéramos conseguido es que la sierra hubiera cortado el caparazón y la criatura hubiera salido viva. Claro, también puede ser. También puede ser. También puede ser, ahora que pienso, ¿eh? A ver, esta no la hemos visto, ¿no? ¿O era esta la que te daba? Sí, era esta, en esta le da el pincho. Vale, esto es lo que yo quería. ¿Ya habéis oído ese sonido de fondo? Justo al ponerle el brazalete a la mano de la criatura. Que la mano de la criatura es humana totalmente, ya lo habéis visto. Lo único que eran brazos más largos que, madre mía, que la de un mono, ¿eh? A ver ahora. Ahora sí que funciona. Vale, ya la tenemos media abierta. Mira, qué creepy, tío. Se ve hasta el hueso, tío, ¿eh? Hasta el hueso se ve. Hostia, me sabe muy mal, tío, por la criatura, en serio, tío. Me hubiera gustado que hubiera salido viva, tío. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Vale, hay que pasar para allí. Perfecto, primera zona hecha, chicos. Perfecto. Ahora vamos hacia más a las entrañas de este lugar. Veremos lo que nos encontramos. Me está gustando mucho, ¿eh? No sé a vosotros. Me está gustando muchísimo, tío. Muy tranquilo, muy de exploración, muy creepy, muy gore, mucho gore. Decía Horus que no tenía gore, pues menos mal que no tiene gore. Llega a tener gore, ni te cuento, Horus. Madre mía, al pobre bicho lo que le hemos hecho, tío. Primera kill que me acabo de marcar. Y no quería, ¿eh? Vamos a parar un momentillo. Vengo en nada y seguimos con Scord, que está súper.